Ok, gente. Dile. Para la siguiente batalla, quiero que pase al frente mi hermano N13 contra Mano, estamos en los parques, venimos de los Andes hasta cualquier parte. Esta noche pinto una pieza y te la dedico y le doy a la luna un beso de tu parte. Dáselo de mi parte, yo también te lo puedo dar, pero jamás lo haría, chaval, porque no sería justa, porque tú solo eres mal. ¿Cómo? Yo solo soy mal y te voy a dar un consejo. Deja que los consejos te lleven hasta viejo. Me recuerdas cuando yo era chaval y te doy un consejo. No mires la opinión de los demás. Yo no la miro, yo solo miro mis consejos. Sí sé muy bien que puedo llegar bien lejos. Pero viéndote a ti solo eres un pendejo. Y dudo mucho que tú puedas llegar a viejo. Ya lo decía la mamá mía, me estás hablando de complejo. Me miro al espejo todos los días. Después de eso me miro a la muñeca, así pienso si se cumple la profecía. Pues mírate todos los días, que creo que si te miras no te das una alegría. Porque eres una porquería y creo que aquí todos te lo dirían. Todos me lo dirían, me preguntan que por qué paso depresión. Mi truco es que estoy en depresión todos los días. Estoy con Meliodas a los hombros y pienso que el león es mío. ¡Última! Tengo depresión y aquí vienes a decirla. La vida es una y tienes que vivirla. Si no la vives con alegría, vete ya y no sonrías hasta el final de tus días. ¡Tiempo! ¡Aplausos arriba, gente! Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! Réplica antes también lanzamos. ¿Cuántas réplicas? ¿En serio es que no estáis cansados? Me da igual la réplica, me puede chupar el nabo. Antes réplica y va a ser el mismo resultado. Dile. Mismo resultado, yo rapeo para la gente que me conoce y no la opinión del jurado. Me miro al espejo todos los días. Ahora rajo y ahora te he rajado. ¿En serio qué? ¿Tú qué vas a rajarme? ¿No te conoce aquí nadie? Entonces a nadie puedes rapearle. Rapéate pa' ti que no tienes el respeto del parque. Claro que no me conoce nadie, me lo decían las profecías, también mi madre. Y lo peor de todo es que no soy culpable, pero a mis padres sí que les dio tiempo para palgarme. ¿Para palgarme? ¿Qué vienes a contarme? Si no te quiere ni tu madre ni tampoco tu padre. Eso es, ¿sabes? Es algo que te arde, que no querían tenerte y tuvieron que tirarte. Y tuvieron que tirarme, pero el plan de Eco, en vez de reciclar, le salió demasiado tarde. Yo también me trabo, también soy persona. Me he dado cuenta de que las neuronas a veces no funcionan. No funcionan, y aclaro que a ti no te funcionan. Y lo has demostrado antes y lo demuestras ahora. Tú no eres persona, porque eres una mierda y conmigo aquí no te condicionas. ¡Última! Me condiciona como cuando Urban cambia de persona a lo Vete. Aquí estamos a los Hansel y Gretel. Con mis huevos que no me engaña un puto niño con Asperger. ¡Yeah!